Hola gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Continuamos con este Assassin's Creed. Nos tocaba ejecutar a uno que estaba en una grada viendo un partido de, yo qué sé. Viendo la ejecución de Luis XIV. No, no me acuerdo. Vamos allá, jugamos. Están trayendo al rey ahora. ¿Seguro que Germain estará ahí? Sí, seguro. ¿A qué esperamos? Dividámonos. Cubriremos más terreno. Cubriré. Vale, un tío en una carroza. Vale, hay una especie de túnel. Pues esta misión va a ser telita, telita complicada. Asesina a Germain. Explora la zona, crear oportunidades. 8 escondrijos, 53 guardias. Uf, vamos allá. Pues allí está, colega. Lo primero es bajar de aquí y camuflarnos por las personas. Vista de águila. Eso es. Vale, por aquí podemos avanzar con cuidado. Vale, si no hacemos nada, los azules no nos atacan. Joder, qué de gente hay aquí, colega. Dejarme pasar, coño. ¿Este es el main o qué? No, aquí no está Germain. Así que tiene que estar por aquel lado. Vamos a ir por aquel lado, ¿no? Hay tiradores también. No sé dónde, pero... Tengo que hacer algo con ese hombre. Estoy casi seguro, tío. ¿Ves que en el mapa hay como una especie de hueco, ¿no? Ahí está. No nos ha visto, no nos ha visto. Estos dos y... Hay que tener mucho cuidado. Joder, qué fallo, tío. Lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Lo puedo tocar con la mano. Hola, Arno. Monsieur Germain. Un placer verte en el renacimiento de la Orden de los Templarios. Puesto que... estuviste en su concepción. Monsieur de la Serre. Intenté hacerle entender. La Orden se había corrompido en su sed de poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo. ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de la Serre fue solo el comienzo. Esta es la culminación. ¡Pueblo! ¡Muero inocente! ¡Messieurs! ¡Soy inocente de todo lo que se me inculpa! ¡Deseo que mi sangre
pueda consolidar la felicidad de los franceses. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió de Molé hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Dios de Molé. Buset Benji. Debo marcharme. Que tengas un buen día. ¡Matadlo! ¡Ve! Gloriosa entrada. ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí. ¡Maldito indeciso! Vale, madre mía, lo que se ha montado. ¡Matadla! ¡Elise, hay que irse! A Elise nadie la toca, chavales. Ahora, la decapitación se ha visto guapísima, tío. Vale, vale, vale. Mira, ataca. Eso es. Uno menos. Venga, venga por mí. Contra más grande, más torpe. Ya. Mierda, mierda, que se pira. Corre, corre, corre. Yo en verdad está un poco loca la Liz esta, ¿eh? Bueno, la misión está clara, tenemos que defenderla. Encima que estaba vuelto de espalda, ¿nos la podemos cargar? Bien, yeah, hombre, menos mal, Shoargo, me cago en tu puta cara. Venga, venga, avanza. No nos pegan. ¿Pero qué hace? No sé, ya, vámonos. No luchar sola contra tantos. Le va, se le va la puta olla. Voy a dejar que acaben ellos con... Así no me persigue. Elise, espera. Vale. Menos mal que ha decidido avanzar un poco, coño. Elise, espera. ¿Qué rollo? ¿Por qué no la puedo agarrar? Puta Eli. Al carajo. Hijo de puta, te piso los talones. Corre, corre, se acabó, corre, corre. Vámonos. No permitiré que se acabe. Uno menos. Dos menos. Vale, vale, vale. Joder, pues la misión está chula, ¿eh? Por ahora me está gustando bastante. Estamos recorriendo la ciudad, buscando marcha. Se habrá marchado a pie. ¡Feliz! A pie. Uf. Bueno, creo que es mejor que se vaya a pie que a caballo, ¿no? Se ha ido. ¡Maldición! ¡Esa oportunidad! No es el fin. Habrá más pistas. Seguro que no. Ahora que sabe que le pisamos los talones, irá con cuidado. Arnaud, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja y la has dejado pasar. Para salvarte a ti. Mi vida no te pertenece. ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germain. Sin esa sed de venganza, Arnaud, no me haces falta. Elise. ¡Elise! Vale, Elise se equivoca. Esa sed de venganza es la que puede acabar con ella. Secuencia 10, recuerdo 2 completado. La ejecución, bueno, no ha sido tan difícil, ¿no? Vamos a puntuarlo, ha estado bien, me ha gustado esta última parte, pero la primera no. Así que... 3 estrellas. Continuamos. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Joder, odio que salga esa mierda, ¿eh? A tomar por culo, ¿cómo no? Menos mal que me puedo teletransportar ahí. Sí. Vámonos, viaje rápido. Vale, ya estamos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, hay que ir a la...
A la guarida, ¿no? Pues vamos a la guarida. Rodarán cabeza. Vale. Ahí nos esperan. ¿Por qué nos esperan? Interrogatorio del consejo. Dificultad. Informar al consejo. ¿Ya está? ¿Qué demonios ha ocurrido hoy en la Plaza de la Revolución? Germain estaba allí y conozco sus planes. Tenéis que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros. Sí, pero escucha. Sí, pero escucha. ¿Ese es el respeto que demuestras a la hermandad? Sabía que pasaría. Le advertí a Mirabeau que estabas obsesionado con tus vendetas. Por esa razón me uní a la hermandad. Sí. No por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio, sino por venganza. No, por redención. Llámalo como quieras. Has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces. Perseguido objetivos sin aprobación. Y hecho caso omiso al credo siempre. Maestra Trené. A la luz de estas acciones, me veo obligada a convocar un voto de expulsión. ¿Maestro Belier? A favor. ¿Cómo? ¿Maese Quemar? A favor. Arnaud Dorian, estás vetado. Serás despojado de tu rango y tu título. Por la presente, quedas expulsado de la Hermandad de París. ¿Estáis bromeando? Escuchad, sé lo que está haciendo Germain. ¡Puedo detenerlo! La decisión del Consejo es definitiva. Ya puedes marcharte. Maldición. No, no, no. ¿Dónde estará? Brasserie Garceau. ¿Esto es de anoche? Oh. ¡Vete de aquí ahora mismo! Pero... ¡Fuera! Ya has causado bastantes problemas hoy. ¡Bien! Ya conseguiré vino de alguna otra forma. Vale, hostia. Lo primero es decir que odio los putos tiempos de carga de este puto juego. ¡Qué asco, de verdad! Por lo menos 2 minutos, sin exagerar, o 3... Encargas, Quillo. No. El hilo de la historia te se va. Le damos la vuelta.
¡Oh! ¡Ja! ¡Qué buena! Vamos a ir a por el tirador de antes, que ese tiene bastante visión del sitio. Y antes de que se dé cuenta, estará muerto. ¿Qué os dije? Un crack ya, chaval. Vale, nos dejamos caer por aquí. Vale, está en la parte de arriba. Mierda, no tengo... No, 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 quítatelo. No, tío, qué cagada. Por aquí no puedo entrar, que no. No. ¿Hay alguna ventana o por donde pueda entrar? Ahí veo una. Ahí veo una ventanita. No se van a dar ni cuenta. ¿Cuántos hay aquí arriba? Uno menos. Bien, perfecto, tío. Increíble, ahí está, ahí está. En verdad no podíamos haberlo matado. Lo hubiéramos robado, no se dan ni cuenta. Fue ayer por la noche. Quizá lo dejé allí. Vale, tenemos que ir a no sé qué coño. Braserie. Braserie. Vale, pues para allá voy. ¡Yo los mato! ¡Toma! ¡Eres libre, compañero! ¡No! Y me dan un trofeo llamado Socorro de bronce. Vale, pues muchas gracias. Gracias, solo cumplía con mi deber. Creo que alguien se ha metido en un lío. Vale, tenemos que entrar por aquí. ¿Otra vez tú? Por Dios. ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo... El reloj de mi padre, ¿lo has visto? No vi nada. Pregunta a los cuatro con los que peleaste, idiota. ¡Cuidado! Mejor no lo hagas. Púdrete, viejo. Vale, de puta madre, no. Joder, colega. Venga, venga. Eso es. Uno menos. Eran cuatro, ¿no? Le hemos metido un botellazo a uno, nos hemos cargado a otro. Cuatro, mis cojones. ¿Qué ha pasado?
¿Tú? ¿Dónde está tu jefe? ¡Oh, mierda! No, vuelve aquí. Vale, persecución, persecución. No vas a escapar, amigo. Oye. Venga, hombre, ¿qué pasa? Oye, que eso es mío. ¡Socorro! ¡Perro antirrevolucionario! No sé por qué no lo he investido, la verdad. Mira, ¿pero qué hace? Es que es súper lento. Por favor. No joda, no lo hemos cargado. Venga ya. No me daba la opción de investir, tío. Digo, antes creo que era el cuadrado, o sea, bugueado, o yo qué sé, pero... ¿A qué botón tengo que dar para investir? Rápido no era. Bueno, ya nos cogió más ventaja que antes. Me cago en mis muelas. Ya decía yo que antes era muy lento. ¿Cómo coño le invisto, tío? Embiste al matón. Ah, vale, al círculo. Vale, vale, lo he visto ahí de refilón. Que ponía círculo para embestir. Venga, venga, embiste. Yo contra la gente ahí. Ya es mío. ¿Dónde? ¡El palacio! ¡Están en el palacio! Gracias. Vale, con cuidado. Vamos a dejarlo aquí, gente. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha hecho un poquito raro. Arno, que está, aún está borracho o está con resaca. Así que nada, ya sabéis. Comentad, like, favorito, suscribíos si aún no lo estáis y si os apetece. Y hasta el siguiente Let's Play. Chao.